Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. De Bruyne. Barcelona es un equipo que puede complicar a cualquiera. Contanos algo de este equipo, Diego. El planteo del equipo es agazaparse y esperar la oportunidad para contraatacar. Es común en el fútbol actual, donde mandan los resultados y se teme arriesgar de más. Lo ideal es hacerle un gol en los primeros minutos, porque los obliga a salir y dejar espacios. Veremos si lo pueden conseguir. Goltz. Intenta un pase al vacío. Ronaldo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Coutinho. Lewandowski. Se lanzan con todo en la contra. Gran pase a través de la defensa. Saca el remate. ¡Golazo! ¡Magnífica definición! Acá tenemos el primer gol del partido. Tenía el arco a su merced. Si lo erraba, lo liquidaban, ¿no? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Barcelona se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Pasó muy bien. ¡Agüero! Estupenda respuesta del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Saca el arquero con los puños. Así le están marcando la infracción. Recupera la pelota. Messi es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. ¡Agüero! El arquero, impresionante el uno. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. La saca con los puños. La pelota salió y el saque lateral. La juega bien hacia adelante. Lewandowski estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. Abre la defensa con un pase entre líneas. Van Dijk la tira lejos de su campo. ¡Atención, que ya le pegó! Pasó besando el palo izquierdo. Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó justeza para convertir. Messi. Lewandowski. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo! ¡De Bruyne!
¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Griezmann maneja el balón. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Coutinho. Se la saca de encima. Zielinski. La tira hacia adelante. Coutinho. Está habilitado. Metió el disparo. ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Pudo reponerse de la desventaja y llega el empate en el mejor momento. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. ¡Tremendo esto! ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar! Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes podría pasar cualquier cosa. Es un pase que rompe la defensa. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le entra muy mal. Es infracción. ¡Ronaldo! Y se luce el uno con este atacadón. Ronaldo no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Lewandowski. Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Qué bien lo vio! Justito. De Bruyne. Salen de contragolpe. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Messi. La juega profunda. Limpia con ese pase. Linda chance de gol. Puede ser. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. 1-1 en el descanso. Y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. Final de la primera parte, nos vamos al descanso. Tuvimos dos goles, pero tranquilamente podríamos haber tenido dos o tres más. Un primer tiempo intenso, entretenido, y la sensación es que el partido está para cualquiera. Los dos equipos ya están camino al vestuario. Hemos tenido una interesante primera parte. Después de 45 minutos, estamos 1-1. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. La controla Agüero. No puede hacer pie. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Griezmann. Griezmann. La distribuye por el costado derecho. Recibe el pase en el área. La saca fuerte hacia arriba. Busquets. Recupera la pelota. Messi. Cuidado que puede tener. ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo.
hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¿La aguantará? La tira larga cerca del área. Griezmann buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Es un... ¡Messi! 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 ¡Gol! 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 ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Este muchacho viene inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de 2 goles en el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Cuidado que puede terminar el gol. Gran pase a través de la defensa. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Griezmann. Esta jugada fue brillante, gran disparo. Ese pase fue espectacular. La agarra de volea. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Intenta un pase al vacío. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Neymar abre la defensa con un pase entre líneas. El centro que va. ¡Messi! 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 Se fue muy arriba del arco. Ya sabemos que le pega durísimo. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los 3 palos. Se la saca de encima. Está habilitado. Le pega desde ahí. ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! 3 goles de diferencia. Y esto casi está definido. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. La colocó bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Ahora la ventaja es de 3 goles. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Neymar, bájate allí, muy bien, dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho, impecable. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez más común ver futbolistas con estas características. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Batistuta! Messi. Se la saca de encima. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Maradona. Intenta un pase al vacío. ¡Dybala! Busquets. Rashford. Zielinski. Empuja al equipo con su juego. Es un pase que rompe la defensa.
hacia arriba. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ojo que la defensa está mal parada. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Es falta! Cuando tenés esa velocidad, te expones a que te cometan este tipo de infracciones. Es más rápido que la mayoría de los defensores. Increíble. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. 5-4-3-1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. El equipo sencillamente aplastó a su rival. Cada llegada parecía medio gol. Estas son las actuaciones que ilusionan a los hinchas. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Se impusieron al rival con pasajes de buen fútbol y temperamento. Me parece que el resultado le hace justicia a lo que se vio en el campo de juego. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre, amigos. Hasta siempre, hasta la próxima, querido Diego.